pueden leer a algunos poemas. Esto se llama Hombres Muertos de Palabras Vivas. No solo ha servido para los vivos, entonces como ahora, también ha servido para los muertos, Walt Whitman. Los poetas, hombres vivos, con palabras que de muerte tratasen, parecieran dejar muertas a las mías, en sus combinaciones de vida, ansiosos, brillantes, luminosos, por cantarle detalladamente a la muerte, que nada espera, y ella con sus marionetas los muertos, en realidad no los escucha ni les lee nada. Algunos vivos son los que leerán sus palabras, bajo el foco subjetivo de sus cerebros y corazones. Leerán sus palabras y florecerán, casi como decía el vivo en muerte de Huidobro acerca de la rosa. Esto se llama El pajero sin destino. Mis caídas no solo fueron horizontales, y mientras soltaba las garras de mis pies de un astro hundido en la mar que me mantenía colgado a la tierra, como un murciélago primoroso de central cabeza. Fue ahí cuando estrellé en el pecho florido una dura flor. Recuerdo que balamos como abejas por esa flor esquilada, mientras el torpe de Altazor inflaba el paracaídas con sus emanaciones gaseosas. Me invitó a volver al cielo, a buscar al principito para comprar peyote, pero no, quedé acá mascando chicles de ternura por las orejas, hablando con burbujas rosadas de paraísos artificiales.